Hey, what up, my people? Estamos cerca de la Barceloneta y adivinen quién me acompaña hoy. Una chica muy linda, se las voy a mostrar. Está ahí en su estuche. No, I'm just kidding. I mean, you know, after years of being with your guitar, I think it comes a moment when you don't want to be with your guitar anymore. It's kind of crazy. People would say like, oh, but you, if you're a musician, you want to be with your guitar and stuff. But after years of doing that, it's like you don't want to walk with your guitar anymore. Anyways, al final un instrumento es eso, es algo que realmente refleja lo que hay dentro de ti. No es algo que, como muchos creen, es tipo por un tema de fama o para llamar la atención con las chicas o cosas así. Al final, el que ya ha cargado una guitarra por buen rato ya sabe que un instrumento es algo que se convierte hasta en una terapia para ti. Es como algo que te ayuda a poder sacar lo que tú llevas dentro, te ayuda en el día a día, se convierte en eso, en una terapia al final. Estoy bastante contento porque hoy me voy a encontrar con una cantante, actriz, una chica increíble, Sagaró. Voy a encontrarme con ella, estoy llegando ya a la playa y vamos a ver si componemos una canción. La verdad que estoy, I'm super excited about it. Voy a tomarme un café y aquí estoy acompañado de un café y de la guitarra. Miren qué bonita. Estoy acá ya en la playa, estoy esperando a Sagaró. La verdad que no sé qué es lo que va a pasar. Un poco estoy como pensando de dónde comenzar, de comenzar de una melodía, comenzar de la letra. Creo que solo voy a dejar que las cosas fluyan y ver qué pasa. Está precioso, está nublado, pero está lindísimo, miren. Voy en mi Raval, no que no me entender, y tú rizaría con enterrar. Y ahora sí no estoy solo, y ahora no, ahora aparte de la guitarra también está aquí Sagaró. Quiero ver cómo se cae la lluvia. Hay gente que escribe en papel y hay gente que escribe en el celular. Eso es todo un tema. Escribo en celular porque no tengo papel. Si no tengo, claro, pero hace que no, hace cuánto salieron los celulares, hace no sé, más de 10 años que no habían celulares. La gente escribía en papel y es increíble cómo el hecho de escribir en papel es otra sensación, ¿no? Sí. ¿O tú piensas que es igual? No, para nada. Me encanta. Yo soy pro escribir en papel. Claro, o sea, hay mucha gente que prefiere mantenerse con esa sensación de pluma y papel. Pero bueno, están los celulares, también por un lado ahorramos papel, yeah. Por un lado ahorramos papel, entonces eso está bueno también. No te digo, yo porque no traigo la libreta, si no estaría con el papel. Bueno, súper buena sesión. Sí. Nos vemos pronto. Chao. Chao. ¿Tu moto? Ahí la roja. Bueno, nos vemos pronto. Vamos a ver si nos encontramos ahora con David número 2. Que me dijo que lo fuera a acompañar a un lugar por el Raval. Creo que hay un lugar como de discos de vinil. Está brutal. Vamos a ver si escuchamos algunos discos, a ver si David se lleva uno o después al man como que le gusta esta vaina. Y vinilo. ¿Cuándo empezó el vinilo? 1930, algo así. Los discos. Está aquí mirando, tío. La mascarilla, eso. Muy bien, muy bien. Es sobre lo de cómo se lavaba. Jefferson creo que era. Una locura. Era el dictáfono. Una locura. Y ahora Spotify. Vale, ahora, sí, ahora Spotify. Chao. Yo no me voy al metro. Yo voy a llegar tarde. Me va a matar mi novia, pero bueno. ¿Quién te va a matar? Mi novia, porque me he comprado discos y voy a llegar tarde. El man compró sus discos ya brutal, 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 porque el vinil antes de 1930 ya existía esa vaina y es toda una ciencia detrás de eso, así que es súper cool el lugar. Respect para Subwax, creo que se llama la tienda, algo así. Pensando en que la canción con Sagaró creo que está súper cool porque la voz de ella es muy guay, como dicen en España, y dentro de todo creo que sería muy cool poder aprovechar la oportunidad para hacer una canción muy sencilla, guitarra y voz. Es primera vez que estoy usando el Pro Tools, chequen. Así que es todo un reto también, pero creo que como mucha gente dice, como muchos creen, menos es más. Así que vamos a ver qué sale. Estas son unas tapas. Bueno, una tapa de olivas y un bocata de tortilla francesa con queso. Un sabrí. Y mostaza, mucha mostaza. Bien. Vamos a ver si hacemos una segunda sesión. Terminamos la canción para tener las letras como bien claritas y poder ya un poco ir después a grabar las voces. Sí. Bueno, yo me iba para la casa y miren con quién me encuentro. Yo me iba para la casa ya. Con mi hermano acá de Argentina también. ¿Qué les puedo decir? Súper cool encontrarme con los muchachos de todas partes. Mi hermano Uribe de Ecuador, la people de Argentina. A ver si nos agarramos el metro. ¿De qué habla esta canción, Sabri? Esta canción habla de cuando uno se mira adentro, ¿no? Cuando piensa que... Bueno, cuando se quita, cuando estás solo con una misma, cuando... En esos momentos de victimismo, ¿no? O de soledad pura. Está consigo misma, ¿no? Y se enfrenta a esas sombras, a esa realidad, a esa cosa que diariamente, igual al día a día, intentamos evadir. ¿No? ¿Y qué pasa cuando ya no tienes excusas? ¿Qué pasa cuando ya no hay motivos por los que dejar de hacer cosas o no enfrentarte a tus sueños o a llevar a cabo... Bueno, llevar a cabo tu vida y hacerte responsable de tu propósito, de lo que vienes a hacer o de eso que sientes que es para ti y que es lo que quieres hacer. Dime lo que ves cuando miras adentro. Cuando queda atrás todo resentimiento, cuando las excusas ya no tienen peso y lo conocido se cae por el suelo. Miro alrededor y todo está al revés y caigo en la cuenta de que son mis pies que me llevan hacia nuevos horizontes, bailando con las letras de todos los acordes. Y miro para arriba, buscando una salida que explique seriamente toda esta movida. Señales que recuerdan que esto es tontería. Quiero deslumbrarme con la primavera, compartir momentos con la luna llena, llenar las ciudades con mis alegrías y que el tiempo cure todas mis heridas. Quiero compartirme con el mundo entero, repartirte quiero en sitios inciertos, llenarlos de canciones que yo llevo dentro y recordar que todo solo es pasajero, solo es pasajero. Cuéntame tu historia como venga bien, ya me encargo yo de hacerla florecer. Canto como venga, solo tengo fe, solo le le pido a Dios que me trate bien. Miro alrededor y todo está al revés, y caigo en la cuenta de que son mis pies los que me llevan hacia nuevos horizontes, bailando con las notas de todos los acordes. Y miro para arriba, buscando una salida que explique seriamente toda esta movida. Señales que recuerden que esto es tontería. Quiero deslumbrarme con la primavera, compartir momentos con la luna llena, llenar las ciudades con mis alegrías y que el tiempo cure todas mis heridas. Quiero compartirme con el mundo entero, repartir te quiero en sitios inciertos, llenarlos de canciones que yo llevo dentro y recordar que todo solo es pasajero. Solo es pasajero, solo es con la primavera, compartir momentos con la luna llena, llenar las ciudades con mis alegrías y que el tiempo cure todas mis heridas.